Bueno, vamos a empezar con algo. Bueno, estamos aquí básicamente para hacer una clínica, ¿no? Para aprender algo de técnica, aprender algo de equipo, algo de guitarras y unas pedaleras nuevas muy buenas que nos trajeron. Unas Line 6, la HD300. Las preguntas nos las aventamos al final, ¿va? Primero que nada, lo que ahorita hice fue tocar una escala pentatónica. Eso es todo. Para los que no saben, ahí están los videos de Virtuoso, baratos en promoción. Ariel. Pero en el supuesto de que ya sepan de lo que se trata la cosa, pues es muy simple, es una escala muy, muy, muy elemental. El truco de esta escala es en saberla jalonear bien, es decir, la escala es esta. Pueden subir, pueden bajar, pueden hacer lo que quieran con la escala y va a funcionar bien. Pero finalmente es una escala de 5 notas, es una escala muy limitada. Pero si saben utilizarla técnicamente bien, esto funciona de maravilla. Técnicamente bien, en el blues me refiero a toda la cuestión de la expresión. La expresión es el bending, el vibrato, vibrato con bending, la cuestión de la dinámica. La dinámica es esto, de que podamos tocar el acorde, se ve limpio, y si tocamos con fuerza, sin mover ningún control, es la cuestión de saber utilizar bien una escala pentatónica. Ahora, con la cuestión de la amplificación y todo este rollo, lo que tienen las pedaleras nuevas de Line 6, y por eso traje todo el equipo, es que no tienen que cargar con todas estas ballenas que me rentó Benito, ¿eh? Cargando nada más una sola pedalera pueden emular el sonido que están oyendo, y ahorita se lo vamos a mostrar, ¿no? ¿Qué onda con las escalas? Me voy a poner técnico. Aguas. La escala pentatónica tiene 5 patrones. Si controlan bien los 5 patrones, pueden abrir y desbloquear todo el mástil de la guitarra. El primer patrón es muy simple, es este. Vamos a hacerlo en mi. Escala muy sencilla, pero muy, muy, muy sencilla. La cosa aquí es de que yo con esta escala me puedo aburrir bastante. Necesito yo trasladarme hacia estas regiones de la guitarra. ¿Qué sucede? Puedo hacer esto. Lo único que hice fue desbloquear el mástil usando 2 escalas. Voy a utilizar 3 escalas ahora. Y así nos podemos ir. Podemos abrir todo el mástil de la guitarra conociendo nada más los 5 patrones. Ahí les va uno por uno. El primero es este. El segundo, vamos a partir el traste número 3, tocando con el dedo, ¿qué es? Dedo medio. Medio, meñique. Anular, meñique. Anular, meñique. Anular. Perdón. Índice. ¿Cuál es este? Ese. ¿Cuál? Ok. Índice, anular. Medio, meñique. Medio, meñique. Va de nuevo. Medio, meñique. Índice, meñique, índice, meñique, índice, anular, medio, meñique, medio, meñique. Esto de corrido suena así.
Aquí nada más vamos a tocar una sección de la escala número 2 combinada con la número 1. Empezamos aquí. Cuando llegamos aquí, hacemos un slide, es decir, un pequeño recorrido de un tono. Y vamos a tocar una sección pequeñita de la escala. Con esto ya tenemos para correr a todo dar.